Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que esté yendo bien. Y volvimos un poquito ahora con la cámara. Bien. Eh, hoy venía no es una reacción, porque ya la conozco el video. Sino que quería hablarles un poquito acerca de un video que salió. Una, una campaña que salió, ¿bien? Esta campaña se llama Es una campaña anti-tabaco del Ministerio de Salud de Chile. Bien. Se supone que se gastó muchísimo dinero para hacer esta campaña, ¿bien? Eh, particularmente no es un juego, sino que es una canción. Pero como es una canción que está hecha en tres dimensiones. Con modelos en tres dimensiones, vamos a hablar un poquito de eso y además. No me voy a meter mucho con el guión. O sea, por la letra de la canción en sí mismo. Sino que vamos a ver un poquito más algunas cosas. Eh, del propio montaje. Bien, vamos a, ver el, vamos a ver lo completo del video. Que son 45 segundos. Eh, y no puros, informales Mucha gente anda fumando Y yo quiero que el tabaco Ellos ya vayan dejando mi hip hop Es muy sincero wow. Su boca huele a cenicero Cáncer causa el cigarrillo Y entorpece los sentidos Son varias enfermedades Enfermedades Y la mayor de estas verdades, verdades. Es que si no lo paramos Hasta aquí nomás llegamos Participa en el concurso Déjalo Ahora del Ministerio de Salud, subiendo tu obra anti-tabaco en el sitio web concursodéjaloahora.cl Déjalo Déjaloahora.cl Todos por Chile, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile Lo primero que vamos a ver es esto Lo primero que vamos a ver es esto viendo eh, eso la, lo primero que se me ocurrió la, cuando vi esa esa, esa 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 publicidad lo primero que se me ocurrió fue esto sí. ¿Ven? Es ese. Es el mismo modelo. Es el mismo modelo. Ni siquiera se mataron en cambiarle el color de la camiseta. O ponerle un poco más de barba, ¿no? Es el mismo modelo. ¿Bien? Y eso es un modelo de ejemplo que... A ver, eso es un modelo de ejemplo que se hizo con Mixamo. ¿Bien? Eh, no las versiones más actuales. viene Esa es la versión más... Actuales, ya creo que se viene otro ejemplo, pero Mixamo, o sea, el Fuse viejo, uno de los modelos de ejemplo era ese. De hecho, esa ropa es bastante normalita en, en Mixamo, en realidad. Bien, o sea, ni siquiera se mataron, agarraron, descargaron un modelo de, o sea, usaron un modelo básico. Tan, es decir, podemos ir a, a ver lo que son los diseños de los personajes. Yo pienso que eso, los personajes esos los hicieron con Mixamo. Bien, estoy casi seguro que los hicieron con mixamo. Bien. En el, 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 lo que es. A ver. Lo que es el diseño. En sí mismo en general. De, a nivel estético. Es muy extraño. Porque si nos fijamos, es una estética low poly. ¿Bien? Eh, porque de hecho, si se si fijan, ver el árbol, el árbol está, es totalmente low poly. Y acá adentro, quisieron en lo que es el ómnibus, intentaron hacerlo realista. Bien, estamos hablando de que, de que esta animación costó casi 3 millones de dólares eh, en Chile. Bien, eh, se, se supone que es lo que vale más o menos, lo que salió más o menos. Eh, intento, por dentro, intenta ser realista, intenta ser bastante realista. Si nos fijamos, incluso los materiales. Tiene un toque de tún, bien, un toque de cartoon, pero no es low poly como tenía lo que tenía afuera. Y acá hay un, Acá lo que ven, acá para afuera, hay como una especie de, de semi-transparencia que es como un efecto, bien. Es como muy extraño. Es como varios estilos mezclados y que no quedan del todo bien. Es decir, que la en este caso que tenga un elemento cartoon y que intenten tener, a ver, lo que son los personajes, si nos fijamos. Los personajes intentan ser realistas, no lo logran, pero intentan ser realistas, esto por ejemplo, intentan ser realistas. Lo que es la ropa y el, el cuerpo en sí mismo, pues, es bastante... Eh, tiene una estética realista, incluso si nos fijamos, este personaje de acá... Está bien, está, está un poco más lejos, lo cual la, la oclusión por lo tanto se ve un poco mejor, pero... Es un poco más realista que esto. Esto... bueno, esto particularmente, le pusieron una cabeza también, está hecho con Mixamo, ¿que bien? con Mixamo Fuse. Eh, con, sí, con la versión fuse pero de mixamo pasa que también ahora hay una versión que se llama outweigh fuse por eso yo siempre digo mixamo fuse eh, y hay una forma que hay uno uno de los eh, modelos que viene por defecto se le puede hacer que la cabeza sea más grande tipo un cartón que es esto lo que hicieron ahí le pusieron unos ojos muy realistas al caso, le pusieron una, uno, unos ojos realistas bien y el problema que tiene particularmente esto es que los materiales están mal hechos a ver, los materiales están mal hechos. Si se fijan en el pelo del personaje, el pelo del personaje de espalda, por ejemplo, cuando aparece el mismo personaje de espalda, van a ver que el, el material del pelo está mal hecho. Ven, acá está, es como un pelo como de plástico, muy plasticoso y eso es porque está mal el especular. ¿Ven? Eso particularmente pasa cuando, eh, si ustedes no vieron, yo hice un video pasando un modelo de mixamo, de mixamo fuse hasta Unity y ahí, por ejemplo, yo les muestro cómo corregir el pelo, cómo corregir el pelo, cómo corregir las cejas para que se vea mejor, bien, corregir el material para que se vea mejor. En este caso, por ejemplo, ya le digo, el pelo ese se ve muy plasticoso, muy duro, bien, está mal hecho, el, eh, particularmente está mal hecho el material, o sea, el, el material cuando lo pasaron de, de al motor de render quedó mal hecho, bien. Eh, después que decirle sobre la protagonista, la protagonista, el personaje es espantoso, bien y está particularmente, que es, 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 es extraño, es como este personaje de acá es un personaje con una estética realista, esta es una estética más cartoon, esta también es y la protagonista también es como la es como una cabeza muy grande es como una estética de cartoon, es como que mezclaron muchos estilos de Muchos estilos de animación. ¿bien? O sea, muchos estilos de animación en una cosa y quedó mal. ¿Bien? Quedó totalmente mal. Y esta, la cara de esta persona particularmente. O sea, lo a poner un poquito más cerca en algún momento. ¿Ven? Yo le digo. ¿no ves? El personaje este es como. Es como una especie de cartoon. No es, un, no, es, eh, no es una estética realista. ¿Bien? A ver si podemos encontrar en algún momento. Acá. ¿Ven? A esta mujer le hicieron intentaron hacer un personaje hiperrealista o sea, un personaje muy realista pero el problema es que da mucho miedo da mucho miedo porque el, el estilo de a ver le quisimos meter tanto detalle que quedó lo que se llama la zona lo que momento se conoce como la zona peligrosa que es cuando es tan realista o sea que queda tiene tantos gestos tantas cosas y queda como queda como un robot, ¿bien? O queda como un robot creepy, si vamos a caso, ¿bien? Como el típico el típico ro el, el tipo un personaje creepy, el tipo típico personaje de terror, ¿bien? Que como que tiene con la cara está diciendo una cosa y con la cara o sea, con ¿entienden a lo que me refiero? Es como ese es personaje creepy, ¿bien? Eh que yo como que yo te digo eh, es como está haciendo una cosa con un gesto con la cara y está queriendo hacer otra cosa es como ya le digo es como que esa sonrisa queda como muy impostada muy falsa da mucho miedo esa, 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 esa cara esa cara da mucho miedo lo hicieron lo hicieron hacer demasiado realista y ya le digo hecho es el único personaje que está en realista de hecho eh, después si nos fijamos otros personajes como vemos el resto de personajes, bueno por ejemplo en este particularmente, por ejemplo si nos fijamos acá en lo que es el, los, en el asiento tanto en el asiento como en la ropa del personaje, si nos fijamos los materiales están mal hechos, bien para que quede, para que de esta, el, o sea para que esto quede de esta forma, o sea para que esto quede de para que este, este material quede así como está ahí de tan... Como de tan mala calidad, lo mismo que pasa con la ropa, es porque el material, básicamente, es o porque el material es de mala, está mal hecho y es de baja calidad, o porque lo que hicieron fue comprimir demasiadas texturas. ¿Vienen? Se comprimieron mucho las texturas y cuando partés, cuando comprimías texturas, Perdés calidad. Es común que a mí lo que me resulta, me, me parece, yo lo que diría es que esta, este juego, este, este video se hizo. <coughs> En una máquina de baja potencia. ¿Bien? Este video se es hizo una máquina de baja potencia. No, no se hizo. No, no sé qué tan profesional puede hacer esto. ¿Bien? Porque de hecho hay muchos detalles que tienen. Que a mí me dan, me dan la impresión de que no es un, no es. Eh, no está hecho por una persona que. A ver, una persona que sea detallista, ¿bien? Lo, ya le digo, el hecho de que hay tres o cuatro estilos que no. Van, van totalmente diferentes. Es decir, que... El entorno es eh, low poly. El, el, el Omnibus tiene una estética eh, similar a una estética Cartoon, una especie de cel Jay, una cosa así. Y los personajes. hay algunos personajes que tienen un entorno caricaturesco. con la cabeza muy grande. y el cuerpo muy pequeño. y otros que tienen una estética más eh, realista. con gestos faciales bien hechos, bien logrados. Es como es como extraño, es como que me da la impresión de que tenían muchos tenían ok, pensamos un ómnibus eh, y este ómnibus lo hice hace mucho tiempo, pero o pensaba poner árboles y esos árboles, bueno, los árboles que tenía son low poly. Ten, tengo que poner un ómnibus. el ómnibus que tenía es una especie de estética cartoon. Y tengo que poner personajes, pero los personajes que tengo, bueno, son todos diferentes. No conservan el mismo, mismo criterio gráfico, pero bueno, yo lo voy a poner igual. Los voy a meter igual. Vamos ahí. Y metieron todo eso. Y además las animaciones. No es que estemos fluidas tampoco. Es decir las, las animaciones es como. Me da la impresión de que estuvieran a 15 o 20 frames por segundo. No, no, no llega a estar a, a 60 frames por segundo realmente. De hecho, si nos fijamos, el video está. A 1080 o p ¿bien? Es cierto, eh, lo que es animación se trabaja en 24, siempre se trabaja en 24. Entre 24 o en 48 frames, ¿bien? Pero a mí es la impresión de que esta este particularmente esta animación está hecho un frame rate bajo. es decir Entre 15 y 20 frames. Bastante, bastante raro, ¿bien? Y si nos fijamos incluso cuando el personaje habla. El personaje habla. Cuando el personaje canta hay como un desfasaje. ¿Bien? Entre el movimiento de la boca. Bien. Si vas a hacer que. Vas a poner que el personaje. Eh, o sea, que cuando el personaje cante, le enfocas la cara. Trata de que por lo menos parezca que está cantando. ¿Bien? Y si no, lo que haces es. Haces un plano más abierto. Y. O, no. O sea, es decir, si vas a hacer que el personaje haga playback, que parezca que está haciendo playback. ¿Bien? Es decir. Eh, o sea, se va a hacer que el personaje, suponga que se suponga que el personaje está cantando que parezca, ¿bien? Entonces, es como no sé como si ustedes alguna vez vieron una un artista, ¿bien? Un cantante cuando va a un show en vivo, por ejemplo, que supone que está cantando, sino que, que, en, reali que en realidad es una pista. Y bueno, por más que el tipo se suponga que eh, por más que el tipo esté no esté cantando, agarra el micrófono y hace la mímica, ¿bien? Y parece que estuviera cantando ahí realmente, es decir, algunas veces lo que pasa es que le ponen una versión que quizás no, no esperaba y bien, entonces en algún momento te das cuenta que es playback porque el tipo en una parte donde tenía que hacer un grito o en una parte donde tenía que hacer un recitado no lo hace, por ejemplo, ¿bien? Y ahí se nota, ¿bien? En este caso, ese tipo de detalles, por más que sea una animación, eso también tenés que tomarlo en cuenta, ¿bien? El hecho de que el personaje se mueva al mismo tiempo, o sea, que la boca del personaje... Se mueve más o menos al mismo tiempo que la voz, que la forma, que la parte cantada, ¿bien? Y, y además otro detalle también, no, no menor, es que ella está cantando, bien, subió, está cantando y no hay ningún grabador. Por ejemplo, si escuchamos hay una pista, y en ningún momento ella andre, en, sube con un grabador, ¿bien? Podría haber salido, subido con un equipito de, de, de audio pequeño, que ahora, ahora, ahora viene la batería, suena la batería, puede haber subido con uno de ellos y tenerlo en, en la mano o lo que sea. O hacer los ruidos con la boca o lo que sea, una especie de vivo, una cosa de eso. Entonces es como que en 45 segundos cometieron muchísimos errores en 45 segundos. Y eso, a ver, no entiendo. Supuestamente, esto es algo. A ver, algo que apoyó el gobierno de apoyó el gobierno de Chile que saliera esto. Bien, porque esto está ya le digo, es. Está en la página del Ministerio de Salud de Chile. No es algo que hizo un flaco ahí en su casa ni nada más es algo que supuestamente es un institucional bien entonces no sé es como que yo pienso que esta misma esto este mismo corto se lo das a, a cualquier a cualquier modelador bien un grupo de modeladores pequeños bien de diez no sé dos o tres personas uno que se encarga de hacer las, los personajes en general otro que se haga lo, lo que es la parte de de los modelos en general, bien, modelos inorgánicos, y otro que se encarga de hacer las animaciones, bien? En tres con tres personas, yo supongo que se puede hacer un, un clip mucho mejor que esto, mucho mejor que esto, esto la verdad es, no hay con no que qué darle, realmente es, a ver, es un desastre, es un desastre andante, son 45 segundos y está todo mal hecho, Ro o sea, usaron modelos de, ma de mala calidad, están mal, mal puestos los materiales, y usaron directamente lo que ya le digo, utilizaron esto, un modelo de referencia. Y bueno, y más o menos con esto me voy, me voy yendo, hasta hasta luego.